Muy buenas gente, soy Etimeister. En este vídeo, en esta ocasión, os traigo algo que tenía bastantes ganas de hacer, que es una recopilación, una serie de compras que he hecho en los últimos meses. Concretamente este último mes he hecho bastante de juegos de mis videoconsolas. Os tengo en total 11 títulos, que la verdad es que me he hecho con ellos no hace demasiado, como os he comentado, y tenía ganas de compartir con vosotros para comentaros un poquito de cada uno. Podemos decir que son las últimas compras, las últimas adquisiciones que he hecho. Así que bueno, vamos con el primero, que en este caso sabréis muchos que le tengo, aunque nunca le he mostrado así como tal. Hice un vídeo sobre su primera hora de juego y la verdad es que tenía ganas de hablar de él, que no es otro que este pedazo de juego de PlayStation 4, que es God of War. Y es un juego de estos que son exclusivos de PlayStation 4, que justifica la compra de una PlayStation 4 y se ha hablado mucho sobre este videojuego. Es un videojuego que no lleva al 4, correspondería a la cuarta entrega, pero yo creo que es una reimaginación, es una vuelta a empezar a saga God of War, en este caso en el mundo nórdico, como si fuera una saga en Asgard. Y la verdad es que es un juego que cambia totalmente lo que tradicionalmente viene siendo los juegos de God of War, que siempre ha sido frenético, de acción, de machacar botones, y este es más pausado, más tranquilo, cambia la cámara. Tiene una jugabilidad totalmente diferente y la verdad es que se agradece esta frescura a la hora de reimaginar, volver a meternos en la saga de, en este caso, del dios de la guerra, que esta vez viene acompañado por su hijo. Y es un juego que son totalmente imprescindibles, que me vino a mí con el pack de la consola, que me lo pillé el pack de consola con God of War, evidentemente, porque ahí pone prohibida la venta por separado, porque es un juego de pack. Y la verdad es que es un juego que a mí me encanta, me parece una bestia, y en PlayStation 4 yo tengo la PS4 Slim, y en la PS4 Pro se debe ver aún más espectacular. Uno de esos juegos imprescindibles. Actualmente le podemos encontrar, si tenemos suerte, en los establecimientos más baratillos por en torno a 50 euros, aunque es un juego que va a tardar todavía en bajar. Bueno, ahora vamos con uno que está actualmente en la página de Game, está a 20 euros, así que es una buena oportunidad para pillarlo. No es el mejor juego del mundo, también es un exclusivo. Es un juego de que considero yo que de fin de semana, que para echarnos unas horas divertidas, que no es otro que Until Dawn, que es una aventura gráfica, una novela gráfica, como queramos llamarlo. En este caso gira en torno a adolescentes, a jóvenes, en una cabaña, como si fuera el argumento de una película de terror. Y es un juego decisional, es decir, que tomamos decisiones y según las decisiones que tomamos, lo que es el efecto mariposa, pues ocurren unas cosas u otras, o sobreviven unos personajes u otros dentro de la trama que nos ofrece el videojuego. Es un videojuego que no he jugado, pero sí que lo ha jugado Merce. En el futuro comprenderéis por qué digo esto. Y la verdad es que, bueno, tampoco quiero desvelar mucho las sorpresas, porque en un futuro no demasiado lejano quiero traer algo sobre este videojuego. Y es un juego entretenido y que eso, por 20 eurillos está bastante bien, pagar ya bastante más por él. Por ejemplo, que yo no es que sea un apasionado del género, pues lo veo excesivamente caro, pero por 20 euros os echáis unas horitas bastante entretenidas. Es como ver una película en la que tomas tus decisiones y que según aciertes o la cagues, pues pasan unas cosas y otras, y siempre es curioso de ver. Bueno, ahora vamos con un juego también exclusivo de PlayStation 4, me pido todos los exclusivos que puedo, y que actualmente está en PlayStation 4 Hits, y no es otro que Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Un juego imprescindible que solo podemos jugar en PlayStation 4 y que es el cierre de la saga de Uncharted con Drake, porque bueno, ha empezado otra vertiente con el desenlace, con el Uncharted El Legado Perdido. Y la verdad es que son juegos de muchísima calidad, y este 4 yo considero que es un cierre más que perfecto a la saga de Uncharted con Drake a la cabeza. Y poco más hay que decir, es un portento gráfico, es jugabilidad prácticamente perfecta, y como siempre Naughty Dog hace grandísimos trabajos con la saga Uncharted y prácticamente todo lo que toca. Así que es un juego más que recomendable y le tenemos ahora a 20 euritos, así que compra imprescindible. Y nos vamos con otro de Naughty Dog, que también es una compra imprescindible. Este videojuego lo tengo en PlayStation 3, pero a 20 euros tampoco he querido perder la oportunidad de pillármele en PlayStation 4. Y nosotros que The Last of Us remasterizado. Es la edición completa, al igual que la edición GOTY que tenemos en PlayStation 3. Y la verdad es que el remasterizado a la PS4 le sienta bastante bien. Es un videojuego magnífico, le mires por donde lo mires, una gran historia,
una relación entre los dos personajes espectacular entre Joel y Ellie. Espero decir bien el nombre, sí, Ellie y Joel. A veces confundo el nombre de los personajes, después de hacer tiempo que no los jugaba. Es un videojuego... En PlayStation 3 no lo jugué, y si no, en PlayStation 4 sí. Tiene su gracia. En PlayStation 3 le tengo todavía por abrir. Y la verdad es que es un juego de esos que las historias te marcan muchísimo. Luego, aparte de que la jugabilidad, las cinemáticas son espectaculares, es como estar jugando una película, pero sin caer en esto de que solamente tome decisiones. No, jugabilidad también muy, muy, muy buena. Y la verdad es que también esperando la segunda parte, que espero que salga en PlayStation 4, por favor, ojalá. Y otro imprescindible a 20 euros que tiene que caer sí o sí si tienes una PS4. Ahora vamos con otro exclusivo de PlayStation 4, que no es otro que The Last Guardian, que es un juego que es amado y odiado casi a partes iguales. Y habrá gente también que le resulte indiferente. En este caso tenemos The Last Guardian, una aventura que tenemos la relación entre un niño y una bestia llamada Trico. Y la verdad es que es un juego de estos que te provocan emociones, sobre todo a quien le guste este tipo de videojuegos. Y la verdad es que ha sido muy criticado por la gente por el tema de la jugabilidad, de que es desesperante a veces el manejo de Trico, que su inteligencia no está lograda. Yo considero que la inteligencia de Trico en ocasiones, aunque llega a ser desesperante, o lo digo, sí que se puede asemejar a lo que es pues intentar que te obedezca una bestia salvaje. En este caso es una especie de gato pollo. Una bestia entre gato y pollo, que bueno, que es una bestia salvaje y que bueno, que las bestias salvajes no obedecen las órdenes como tal, claro. Lo ideal sería que nos obedeciera pues a la primera y que no tuviéramos ese grado de desesperación, pero yo considero que es un juego que está bastante logrado, que va sobre las relaciones de amistad, la naturaleza, toca valores muy importantes del ser humano y es un juego que te hace reflexionar y la verdad es que a un precio de 20 euros merece la pena probar de qué parte eres, o de los que lo ama o de los que lo odia. A mí la verdad es que me gusta bastante. Y ahora vamos con otro de esos juegos que también es exclusivo, que es Shadow of the Colossus, en este caso también a 20 euros, le podéis encontrar en Game, al igual que The Last Guardian. Es un remake del que salió en PlayStation 3, que a su vez salió en PlayStation 2 originalmente, y va de un aventurero que tiene que dar caza a los colosos, y la verdad es que este remake no solo mantiene la esencia del original, sino que lo mejora, sobre todo gráficamente, es espectacular. Los colosos parecen mucho más grandes de lo que recordaba yo al jugar la versión de PS2. Repito que yo tengo la versión de PlayStation 3, que te venía Shadow of Colossus e Ico, que son originales de PS2, y la verdad es que en PS4 solamente este juego ya merece la pena, y encima ahora a precio reducido. No hay excusas, es un imprescindible, es un exclusivo y os tenéis que hacer con él si no lo tenéis ya. Y ahora vamos con otro, que ya es un PlayStation Hits, no lo he dicho, pero creo que no lo he dicho, pero la Uncharted 4 está en PlayStation Hits, por eso lo encontré a precio reducido. Y en este caso es uno de la Tierra Media, de Señor de los Anillos, y nosotros que Las Sombras de Mordor, igual a un precio reducido de 20 euros, incluso en algunos sitios podéis encontrar el por 17, por 18. Y la verdad es que a mí El Señor de los Anillos me encanta. Me he visto todas las películas, me he leído los libros, tanto del Hobbit como la trilogía de, ¿sabéis?, La Comunidad del Anillo, La Dos Torres, El Retorno del Rey. Me faltan los libros estos de sueltos que te hablan un poquito sobre la historia de la Tierra Media, como el Silmarillion y demás, pero es un juego que si os gusta El Señor de los Anillos, le tenéis que probar sí o sí. Es diferente en el que aquí, aunque vemos elementos de la saga principal, de la historia principal, y es un juego que no hay que perder la oportunidad de probarlo, porque a poquito que os guste el Señor de los Anillos, os va a encantar. Y también tiene una virtud, que creo que aunque no os llame demasiado la atención el Señor de los Anillos, simplemente por la jugabilidad, porque por el tipo de decisiones que tomemos, es un juego muy recomendable, muy a tener en cuenta. Y la verdad es que a 20 euros pues os podéis aventurar, como al igual que os he dicho en The Last Guardian, que es simplemente que le encontráis a 20 euros en Game, no sé si en otros sitios lo encontráis a ese precio, o podéis arriesgar y decir, pues bueno, es un juego interesante de probar. Yo creo que no va a decepcionar, a poquito que os gusten los juegos de acción, y si os gusta el Señor de los Anillos, muchísimo más. Y bueno, y este juego es otro exclusivo, ¿vale? Le he estado buscando muchísimo por el tema de la reducción de precio. Es otro exclusivo
que es este de aquí, Horizon Zero Dawn, en este caso la edición completa, que te viene con una serie de DLCs, con temas dinámicos, bueno, estas cositas que te vienen las ediciones completas. Es un juego que siempre me ha llamado la atención, pero que tuvo una dificultad importante. Este juego salió, si no recuerdo mal, el 1 de marzo del año 2017. Y este juego, que es magnífico, que manejamos a Aloy, que es una arquera de... una arquera guerrera de una tribu, de la tierra que está invadida por las máquinas, en un gran mundo abierto, precioso de ver. Y este juego, que salió el 1 de marzo del año pasado, tuvo un gran competidor que salió dos días después, que no es otro que Zelda Breath of the Wild. Y yo creo que el lanzamiento de Zelda Breath of the Wild eclipsó mucho a este grandísimo videojuego de guerrilla. Y la verdad es que... merece mucho la pena. Esta edición completa me la pilla por 25€. Lo habitual es que la encontremos por 40, 45€. Y la edición sencilla entre 30, 35€ más o menos. Y es uno de estos videojuegos que espero que el año que viene o no pasen demasiados meses le pongan en PlayStation Hits a precio reducido, porque es un juego que vale bastante la pena y creo que es una joya que, aunque mucha gente la ha jugado, gente que tiene bastantes consolas, que tiene varias consolas, como en este caso Nintendo Switch y PlayStation 4, el lanzamiento de Zelda Breath of the Wild a lo mejor no le permitió ver esta joyita, que es exclusiva de PS4 y que merece bastante la pena. Y es un juego que también merece mucho la pena de darle caña, porque es un mundo abierto, precioso, devastado por las máquinas. Es que es una mezcla entre las máquinas y la naturaleza, que la verdad es que a mí me gusta mucho la combinación. Y bueno, vamos a ir a por otro. En este caso no es exclusivo, pero tiene muchas ganas de tenerlo, porque jugué al anterior, que es Fallout 4. A mí Fallout 3 me encantó, lo jugué en Xbox 360, o Xbox 360, le jugué con todos los DLCs, y es un videojuego que me encantó. Este Fallout 4 llevo unas cuantas horas, no me lo he terminado completo, ni de broma, y la verdad es que mantiene esa esencia. Quizá la historia me empezó como más lenta, demasiado similar, aunque más... digamos, menos interesante, me llamó menos la atención que el original de Fallout 3, pero la verdad es que una vez que te pones a jugar, es una pasada. El sistema Batch, cuando te pones a cámara lenta y puedes reventar a los enemigos, sí, es una delicia. A veces es un modo Batch, que se mueven esta vez más los enemigos, y la verdad es que es un juego que es imprescindible. Yo me lo pillé por 16-17€, a un precio reducidísimo. Está la edición completa, que viene con todos los DLCs, pero bueno, me pillé la edición simple porque tienes horas aquí para jugar, pero vamos, te puedes aburrir de echarle horas a este videojuego. Y además que tiene soporte para mods, y hay cada mod por ahí que es impresionante, no sabe cómo la gente puede hacer esa clase de cosas. Y es uno de esos videojuegos que creo que por ese precio, que por menos de 20€ también se puede probar, no es exclusivo, también le tenemos en PC y en Xbox One. Y bueno, y ojalá alguna vez haga Nintendo Switch para jugarlo en modo portátil. Una burrada de videojuego. Y si os gustan los mundos abiertos y posapocalípticos, compra más que recomendada. Ahora vamos con otro, el último de PlayStation 4. También es exclusivo. También está en PlayStation Hits, yo me lo pillé anteriormente. Pagué un poquito más por él, de hecho, pero no me importó. Es la edición de juego del año, de este caso de Bloodborne. Un juego que es un Souls, se puede decir. De la saga Dark Souls, no es de la saga de Dark Souls como tal, sino que la jugabilidad y la ambientación es muy similar a la saga Souls, y el nivel de dificultad, pues bueno, es similar, pero bueno, cuando que le echas las primeras horas te adaptas al sistema de combate, y la verdad es que es una delicia de videojuego. Y esta es la edición del año, que tiene la expansión, y es un juego que por su ambiente gótico, oscuro, la verdad es que a mí esa clase de videojuegos sí que me gusta, y es un imprescindible solamente en PlayStation 4, y que ahora mismo por 20€ lo puedo pillar en PlayStation Hits, así que es un videojuego recomendadísimo. Y nada, ahora vamos a ir con el juego, el último de los videojuegos, en este caso es de Nintendo 3DS, que es de lo último que salió, Captain Toad Treasure Tracker. En este caso, este juego le tengo en Wii U, es un juego que me gustó bastante. A mí, que el personaje de Toad a mí no me gusta demasiado, pero he de decir que este juego de puzzles es bastante ingenioso, bastante divertido, engancha bastante, es muy asequible, aunque tienes un nivel de dificultad si quieres completar todo. ¿Y qué añadidos tiene respecto a la versión de Wii U? Pues bueno, en este caso tiene pues niveles de Super Mario Odyssey, basados en Super Mario Odyssey,
y es un juego que también salió para Nintendo Switch. ¿Por qué la versión de 3DS y no la Nintendo Switch? Pues muy sencillo, porque en casa Merced sigue dando uso a la Nintendo 3DS, en este caso le juega en la Nintendo 2DS XL, y la verdad es que el juego luce muy bien, bastante bien, y en la Nintendo Switch también le he podido ver y luce espectacular. Hace uso, en este caso, de Nintendo 3DS de las dos pantallas, puedes mirar la que quieras. Y es un juego que merece bastante la pena y que, bueno, ahora está entre 30 a 35 brillos según el establecimiento. Y bueno, y esos son los videojuegos que me he ido pillando. Han sido un total de 10 novedades, ahí lo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con este 11. Bueno, contando que God of War sí que había dicho que le tenía cuando hice el unboxing del pack de PS4 y God of War, pues bueno, son 10 novedades y la verdad es que he estado pues probando un poquito todas y la verdad es que es muchas horas de videojuego ahí y nada, y la verdad es que dentro de que no me gusta estar sin la capturadora porque me hubiera gustado traer un poquito de gameplay y de todo esto, pues bueno, el hecho de no tener capturadora pues me ha hecho jugar más a videojuegos y la verdad es que con esta lista de títulos muchos de ellos pillados a precios muy asequibles, por menos de 20 euros. La verdad es que estoy bastante satisfecho. Pues nada, gente, habéis visto que prácticamente todo es juego de PlayStation 4. Me gustaría que me recomendáis algún tipo de videojuego si creéis que en esta colección falta algo. Porque de PS4 os he mostrado todo lo que tengo, que son un total de 10 juegos. Así que nada, estoy abierto a recomendaciones. También me podéis decir qué juegos tenéis vosotros, cuáles os gustan, si hay alguno de estos que particularmente os encante, otros que no os guste, quiero que compartáis conmigo toda clase de opiniones y qué juegos sobre todo me recomendáis. También estoy pendiente de Nier Automata cuando baje un poquito de precio, que aunque no sea un exclusivo de PS4, sí que es un juego que tengo ganas de probar. Así que nada, gente, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, comentadme lo que queráis de este tema, vuestras recomendaciones me son muy útiles, me gusta bastante que lo compartáis esta clase de cositas. Y nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!